¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Lules TV. Esta media hora que vamos a pasarla juntos, quédate en la pantalla de CCC, así comenzamos. En la Casa de la Cultura de nuestra ciudad se ha llevado a cabo una charla informativa sobre obesidad y diabetes, pero con un especial énfasis sobre la cirugía bariátrica. Todos los detalles en la siguiente nota. Buenos días, doctor Vega, bienvenido acá a la Casa de la Cultura, donde esta mañana se llevó una conferencia sobre distintos temas de la salud y usted llevó a cabo un tema. Coméntanos un poco de qué trató su disertación. En rigor, de verdad, el tema por el que hemos sido convocados a este fantástico centro cultural que tienen ustedes aquí en Lules, por lo cual felicito y agradezco que nos hayan recibido a la comunidad de Lules en general y en particular a su intendente, al doctor Deep. El tema básicamente era el enfoque de las modernas opciones terapéuticas para los pacientes con diabetes tipo 2. Es sobre todo un tema desconocido de los pacientes muchas veces y lamentablemente a veces también desde colegas médicos, que es la posibilidad de curar, así lo digo porque está loco el tipo este, sí, curar determinado grupo de pacientes diabéticos seleccionados realizando cirugías laparoscópicas donde se adapta el intestino a una serie de circunstancias. Y bueno, esto va mostrando en todo el mundo resultados extraordinarios. Y bueno, eso es un poco lo que estábamos transmitiendo, esta experiencia. Que esto funcione en los obesos, sabemos de siempre. El gran tema es que también en los no obesos funciona. ¿Qué resultado ve en la población a dar estas conferencias? Yo creo que el exponer nuestra experiencia, no por minimizarla, pero uno debe basarse en grandes números en estadísticas internacionales, en trabajo realizado en modo adecuado. Esto ya es un poco lo que ha sido explicitado durante a lo largo y ancho de esta charla, y hay una enorme cantidad de bagaje, de información científica y trabajos muy bien realizados. Y hay muchos consensos realizados en distintos lugares del mundo por especialistas, no solo cirujanos, sino una gran cantidad de endocrinólogos, nutricionistas y demás, donde claramente esto no es nada nuevo, ya esto es una ley. Paciente que tiene más de 35 de índice de masa corporal, es un grado determinado de obesidad, con diabetes, desde siempre sabemos que la cirugía es su alternativa. Desde el punto de vista de la obesidad, pero hoy sabemos que se cura más de la diabetes que de la obesidad. Y el tema nuevo es que funciona también en las personas que no son obesas. Es el tema nuevo. Yo un poco quería comentarles que todo este trabajo no es un trabajo individual, es siempre un trabajo de equipo. Bueno, aquí pueden ver el doctor Matías López, es quien se encarga de los aspectos anestésicos particulares de estos pacientes. Juan Cruz Yalur nos acompaña junto con el doctor Héctor Laguna en los aspectos quirúrgicos, somos quienes operamos, por así decirlo. Y obviamente que los tipos que piensan, porque siempre los cirujanos usamos las manos y ellos dicen que usan el cerebro, está el doctor Gustavo Lescano, que hace la parte nutricional de estos pacientes, y el doctor Armando Deza, que es el doctor encargado de la parte endocrinológica de estos pacientes. Doctor Deza, coménteme un poco sobre qué tema va a hablar en esta conferencia. Bueno, en esta conferencia vamos a tocar el tema de tratamiento de la diabetes, el arsenal terapéutico que tenemos para el manejo de los pacientes diabéticos, enfocándonos no tanto en los tratamientos convencionales, tratamientos farmacológicos, nutricionales, sino más que nada en el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. ¿Usted ve que toda la población tiene un mayor consentimiento, una mayor importancia sobre lo que es la salud hoy en día? Yo creo que está la gente todavía no tiene mucha conciencia o no conoce, no está muy difundido esta posibilidad en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y sobre todo en los pacientes obesos. No está muy difundida. Esta es una cirugía metabólica la que hacemos en el diabético tipo 2.
diferente a la cirugía bariátrica que hacemos en el paciente con obesidad. Entonces, por ahí está un poco difundida, por ahí todavía hay algunas reticencias, no solo de la gente común, sino hasta de los propios profesionales. Yo creo que falta todavía aprender más de esto, que el resto de la población médica aprenda y conozca de los resultados tan alentadores que tiene esta cirugía. Bien, muchas gracias por esta nota y bueno, éxitos en la conferencia. Muchas gracias. Porque es un equipo de lujo, porque es gente, acá no hay ningún improvisado. Esta gente hace mucho que está haciendo este tipo de cirugía y con resultados extraordinarios, diría esta Mateas. Bueno, acá yo no necesito presentarme porque casi todos me conocen. Soy hija de este pueblo, nacida y criada acá. Así que creo que el testimonio mío y de Jeremías es importante porque ustedes saben que acá no se inventa nada. O sea, todos nos conocen y todos han visto nuestra transición y el antes y el después. O sea, no mentimos nada, ni exageramos nada. Bueno, yo era diabética. Todos me han conocido, obesa desde niña, y en el año 2000, oh sorpresa, estaba diabética. Y la padecí hasta el día de la operación, con todo lo que eso implica. Las pastillas que al último yo ya me descomponía en el estómago, Conrado lo sabe, Conradito, querido Conradito, que me apoyó mucho en esto. La diabetes, los que la padecemos sabemos qué enfermedad cruel que es. Inicio espacio publicitario. Para una fiesta, para una reunión, para pasear, para verte bien. La Barra, ropa informal unisex. John Fuss, A Positivo, Midway, Riders, Wrangler, Taberniti. La Barra, ropa informal unisex. Recibimos todas las tarjetas, créditos a sola firma. San Martín, 21, Lules. OSECAC, la obra social del empleado de comercio. Country Dance Club, el boliche que nunca deja de sorprenderte. Te espera todos los sábados para vivir noches inolvidables con toda la fiesta. Nueva pista VIP para mayores de 25 años, ambientado con música de los 80 y 90. Country Dance Club, en la Quebrada de Lules. MF Electrónica, comunicaciones y servicios, instalación de alarmas, computación, servicio técnico especializado. MF Electrónica, 481-2778, pasaje Mendoza 182, Lules. Fin de espacio publicitario.